Que cuente la del cordero a la pizza con el Danico, puede ser. Y sí, con el Danico y Carlito. Ya, hoy me llevan para Artigas. Y te puedes imaginar que en Artigas son dos plazas. Sí. 5 cuadras para un lado, 5 cuadras para el otro. Estábamos en la casa de Carlito. O Mendoza, el cordero a la pizza, estaba haciendo el Vasco. El Vasco padre. Había venido de campaña con la bombachudo ese y 18 cuchillas la pizza. Y estaba haciendo el cordero. Entonces Carlito mamado agarra a Nanico y al macaco, al que siempre trae el Mario Saralegui. Sí. Y le dice, anda a dar vuelta a eso que no vamos a comer nunca más. Mirá, le dieron vuelta, arrancó a chorrear. El Vasco padre corriendo con la cuchilla por todos lados, un lío bárbaro, a las 4 de la mañana está el Macarena. me vine a dos gambas, estaba Macarena a las 4, salí a 11 y media, a las 4 de la mañana estaba. ¿Tiraste la bomba de humo? ¿Te desapareciste? Sí, como 2 o 3 veces. Otra vez también me llevaban a carnaval, y te podés imaginar, yo soy plenero y con eso. Zamba, anda la puta que te pasa. Y terminé también, me volví para acá. Bien. ¿Otra vez en Macarena? No, pero ponele al lado. No me acuerdo cuál era, cuál vine, pero al lado. Claro. Qué bueno. No, pero Artigas bien, o sea, el carnaval le mete toda la onda. Pero a mí yo cuando me llevaron ahí no me gustaba, hoy me encanta. Pero en aquel tiempo yo 18 años. Claro. Quería salir a figurar. Te la va a leer el Kiri, que aprendió a leer hace poco. ¿En serio? Sí. Para, Kiri iba a la escuela conmigo. Pará, escuchá, acá dice... a tu casa y era estudiante de magisterio. Hoy ya no. Hoy ya no, por supuesto. Creo que duró una semana. Fue a estudiar magisterio. ¿Sabes? Magisterio. No andan bien para escribir los seguidores nuestros. ¡Ah! No, acá dice, anécdotas de carnaval del jurado. Contá bien. No, esa es la que contamos con el Rafa Cotelo. ¿Lo la de contá bien? Claro, esa es la del Rafa Cotelo, ¿te acordás? Claro, estábamos contando la de no podemos repetir la anécdota. Te faltan años leyendo mensajes de radio. Donde la mitad no sentimos. Para, hay una que se. Ven y escuchá. Mirá, yo creo que. Sí, yo creo que la tendría Vení. Que. Si estaba. La llevó un representante. ¡No! Estaba así, pero no se puede contar eso. No se puede. Solo vamos a decir así. Rolfi Cap, 30. Es para vos. Es para vos. Abrazo grande. Listo. Está preguntando si hay una gente. 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 Gente.